Pues nada, ya estamos aquí en la Universidad Europea. Bueno, tenemos aquí un pelín de eco, pero ya está solucionado. Bueno, lo primero, gracias a todos por venir a esta masterclass que yo quería compartir con vosotros y sobre todo con Roberto y con José Luis, que me une además de lazos profesionales, lazos de amistad. Quería presentaros este proyecto que, bueno, hemos presentado el proyecto en la Seminci en el Festival de Valladolid. El otro día tuvimos la premiere en Madrid y el día 2 de... Ya tenemos esto. ¿Eh? Bueno, ya tenemos esto, que es importante, ¿no? Permitidme que os presente. Bueno, él es Roberto Oltra. Roberto Oltra, bueno, primero fue profesor en esta casa hace ya tiempo. De hecho... No habéis nacido. Y él es guionista y en este documental, pues aparte de ejercer las funciones de guionista también, junto con José Luis, pues hizo todo lo que es la parte de dirección. Bueno, creo que fuisteis también codirectores. Bueno, sí. Esto es un trabajo conjunto, ¿no? De equipo. De equipo, ¿no? Entonces, bueno, con Roberto, pues he trabajado en bastantes proyectos al margen de lo que es la parte docente, no aquí en la universidad, sino en proyectos, sobre todo de documentales, ¿no? Que hemos realizado, pues, desde incluso, bueno, incluso rodando con Berlanga. Estuvimos... Y programas. Y con José Luis, pues bueno, yo José Luis, bueno, es José Luis López Majerus, hijo de José Luis López Vázquez, en este caso él, junto con Aureli, que no ha podido estar con nosotros hoy, pues son los productores de esta pieza, ¿no? de esta obra, y bueno, pues contaron conmigo para toda la parte de sonido y luego también, pues bueno, al final también un poco las partes de postproducción que al final siempre pues un poco va todo hilado, ¿no? José Luis y yo, pues bueno, nos conocemos desde la época de Ideafilm, ¿no? La parte de la realización de publicidad. Él ha sido y es, bueno, también realizador de publicidad y bueno, ahí surgió nuestros primeros contactos y bueno, pues luego el universo hizo que otra vez nos reencontrásemos. Y todo confluye, ¿no? Y todo confluye, sí. Son más de 20 años. Son ya muchos años, sí, pasa el tiempo. Mira, hay una cosa curiosa, ¿no? Es que tú siempre tienes un año más, pero ellos siempre tienen la misma edad. Entonces llega un punto en el que ya la diferencia generacional es todos los años. Te conservas muy bien. Sí, pero porque estás rodeado de gente joven y eso es así. Bien, bueno, pues vamos a presentaros este documental, esta masterclass. Bueno, la idea es un poco que conozcáis un poco la figura de José Luis López Vázquez, ¿no? La idea del documental, aunque ellos lo van a extender un poco más, surge un poco pues rendir un tributo, ¿no? a la figura de José Luis López Vázquez, y para ello pues tenemos una pequeña intro. Son los primeros, es el arranque del documental, son unos 6 minutos para que veáis y poner un poco en antecedentes, ¿no? lo que es la figura de este magnífico actor. ¿Podéis lanzar el primer vídeo, por favor? Hace tiempo ya teníamos la intención de hacer un documental acerca de mi padre, de José Luis. Después de darle muchas vueltas y de ya pergeñar el proyecto y todo eso, pues llegó un momento que había que plantearle el asunto. Me armé de valor, fui a su casa, le conté. Claro, la reacción fue la que yo pensaba que iba a tener. O sea, te has vuelto loco. Esto no va a ningún lado, esto es una auténtica locura, es una chaladura. Y zanjó la cuestión con dos palabras que él decía muy a menudo. ¡Qué disparate! Mi
yo soy un hombre que cuando trabaja no soy expansivo, porque estoy concentrado en mis cosas y no quiero que me distraigan porque suelo siempre estar pensando, ¿no? Y entonces no quiero que me distraigan. Esta es una historia contada en buena parte por el propio José Luis. Sí, yo siempre he tenido que estar haciendo méritos. Yo no me valía por mí mismo, ni me valía por mi familia, ni nadie me echaba una mano. Y entonces he tenido que buscar y ser dócil y ser amable por naturaleza y por sistema y ser humilde y yo estoy muy satisfecho de esa condición. Hemos hablado con gentes que pasaron por su vida, delante y detrás de las cámaras, con amigos, con compañeros, familiares. El puñetero del López era la fragilidad, era la debilidad, era incluso casi lo invisible en algunos momentos, y el pavor de alguien que en un momento determinado podía ser capaz de cualquier cosa. Yo pienso en Jack Lemmon, pienso en Alberto Sordi, en Vittorio Gassman, en Mastroianni, en Gary Grant. Son actores que son capaces de hacer cualquier cosa. Y López Vázquez pertenece a esa raza, ¿no? Solo hay que reparar en lo que Josh Cukor y Charles Chaplin dijeron de él, que era el mejor actor del mundo. ¿Puedo empezar por una pregunta? Usted pregunta lo que quiera. ¿Por qué quiso ser actor? Estoy aquí por tener demasiado talento. Lo que vais a ver es una especie de cóctel de sus películas, de las buenas... ¡Palabra, palabra! ...de las malas... ¡Viva España! ...trabajos del teatro... Vais a asistir al milagro de la interpretación. Tú te acercas con una cámara y te encuentras con los ojos de López Vázquez. Es el mundo. Porque te encuentra la historia con los ojos. Esa forma, insisto, pues tanto de exagerar como de contener y de juntar las manos y de bajar los párpados o de mirar hacia el techo. Pero sobre todo vais a ver la historia de alguien que aprende una buena lección de vida. Nunca disfruto tanto de la gente como podría haber disfrutado un hombre de su prestigio. Y eso se lo ha llevado a la tierra sin haberlo podido disfrutar. Él era un profesional como la copa de un pino, pero desde luego la empatía social no era su fuerte. Tenía una especie de relación medrosa con la vida. Le daba miedo todo. He sido un desgraciado. Realmente he estado absorto, he estado siempre. Yo creo que eso es condición de mi infancia y de mis condicionamientos sociales, ¿verdad? Y me atrevería a decir que es, a pesar de los pesares, una bonita historia de amor. Voy a la mujer y voy de una manera soñadora. Elena, Elena. De una manera pasional, pero es como la lumbre de unos fuegos artificiales. A mí las mujeres no me han... No he tenido... Yo creo que hay que amarlas muchísimo, hay que comprenderlas. No es verdad. Ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Personalmente, esta experiencia me ha servido para saber algo mucho más profundo sobre la relación que tuve con mi padre. Una inquietud que también tienen mis hermanas. Deseando estoy de ver este documental para conocerle un poco más. Te lo digo en serio, porque es que no teníamos acceso. Nunca tuvimos acceso. Soy José Luis López Majerus y mi padre fue José Luis López Vázquez. Bueno, pues este personaje, este actor, este gran actor, pues es José Luis López Vázquez. Bueno, pues yo quería un poco abrir esta clase, ¿no? Esta masterclass, esta presentación, un poco preguntando cómo surge este documental, ¿no? ¿Cuándo surge y cuáles son los retos a los que os habéis tenido que enfrentar
y que yo, pues, lógicamente, también lo he vivido un poco desde dentro, pero compartirlo con... A ver, yo lo cuento muy, muy brevemente al principio de la pieza, ¿no? Yo, hace muchos años, o sea, veintitantos, mi padre muere en el 9, pues sería en 1998, más o menos, que le planteó la cuestión de hacer una película sobre él y me manda a paseo. Incluso recupero todos los audios que hemos utilizado para la voz en off suya. Hablo con quien lo grabó, quien que era el embrión de un libro que se había editado en el año 89. Y bueno, me quedo con ese run run y creo que era necesario mostrar la figura del personaje, ¿no? Y me manda a paseo directamente. Eso queda ahí, en un cajón. Y muchos años después surge la comunicación directa con Roberto, que pretendíamos hacer un Imprescindibles para Televisión Española, que denegaron, inexplicablemente. Pero ahí queda el germen, ¿no? Y bueno, y así surge la cosa. Y de pronto, pues, dándole vueltas al asunto, nos ponemos en marcha y llevamos a cabo este disparate. Qué disparate, ¿no? La verdad es que sí que ha sido un poco un disparate. Sí. Roberto, ¿cómo consigues, bueno, también José Luis, armar, ¿no?, todo ese discurso y hilar toda la gente que interviene? Porque aquí está toda la profesión del cine, ¿no? O sea, tenemos desde el presidente de la Academia, pasando por actores de gran prestigio, gente del mundo del cine, de producción. No, bueno, y también, aparte de esta, es decir, está toda la gente que aparece en la película, pero de manera indirecta también está la historia del cine español de los últimos 60 años, ¿no? Desde los años 40, que empezó José Luis a hacer películas por puro accidente, vamos, accidente, es decir, tampoco era su intención ser actor, pero las circunstancias te llevan a ser actor, en este caso. Y en esta historia, pues de alguna manera concentra, de una manera creo que bastante potente, concentra una buena parte del cine español. Es decir, ahí está Berlanga, ahí está Saura, ahí está Pedro Lea, ahí está Azcona, por supuesto, ¿no? Que no sé si quizá estamos citando nombres que bueno, que a lo mejor no os suenan. Yo tengo una curiosidad y, si me permitís, os lo voy a preguntar. ¿Conocíais a José Luis López Vázquez antes de ver esta cosa? Sí, a ver. Algunos sí, otros no. Mano, por favor, que me hagáis una idea. Pues, dos, tres, cuatro. Ok. Bueno, pues, pero veo que la gran mayoría de los que estáis aquí no teníais ni idea, ¿no? Su nombre, ¿cómo tal? Sí, su nombre sí, ¿no? Pero no habíais sido conscientes de, bueno. En fin, bueno, respondiendo a la pregunta de Jorge... Coque, pues, me pueden llamar también. ¿Cómo? Que todo el mundo me conoce por Coque también. Coque, respondiendo a la pregunta de... Que de Jorge él suena como... Vale. Respondiendo a la pregunta del señor Sánchez... a ver, todo esto tiene una metodología, es decir, de repente dices, bueno, tengo toda esta cantidad de información, ¿qué información me gustaría tener? Voy a intentar conseguirla en cuanto a gente que sale en la película, etcétera, etcétera. Lógicamente, aquí ni están, ¿cómo es? Están todos los que son, pero, a ver, nos hubiera gustado también tener a otras que por motivos de agenda, etcétera, etcétera, pues bueno, pues no ha podido ser, ¿no? Y muchos se han muerto. Y muchos han muerto, claro. Evidentemente, ¿no? No obstante, claro. Si hemos recuperado esos testimonios de Berlanga y de Saura y tal, y de Azcona, por supuesto, ¿no? Que están ahí y yo creo que vienen muy bien a la película. Entonces, una vez que tienes
digamos, esto es como un puzzle, ¿no? O sea, tienes, vuelcas las fichas encima de una mesa y lo tienes ahí todo, que es una especie de montón y batiburrillo de contenidos que no tienen sentido, y a partir de ahí pues tienes que darle un significado. Y sobre todo tienes que darle un significado con una condición que nosotros estábamos de acuerdo desde el principio, y es que no fuera el típico documental, bueno, yo lo creo que en este caso era necesario que no tuviera un hilo narrativo de una voz en off, etcétera, etcétera, sino que los propios testimonios de los que intervienen pues fuesen dando sentido a la historia con un planteamiento, un desarrollo y un desenlace según un guión absolutamente tradicional, ¿no?, en este sentido. Entonces, y luego llegar a un equilibrio justo entre lo que es la faceta profesional del personaje de López Vázquez y lo que es la faceta personal, que también me parece muy importante, porque esto está íntimamente unido, ¿no? Porque el personaje tiene esas facetas y porque lo que ves en la pantalla de alguna manera es resultado de otras cosas que le suceden a uno en su vida cotidiana y en su vida privada, ¿no? Y entonces, si queréis, en algún momento, no creo que sea este, pero podemos abundar en cómo se desarrolla esta historia, pero bueno, creo que la pregunta estaba contestada. Sí, sí, sí. ¿Y cómo era, José Luis, tu padre, dado que, claro, todo el mundo pues tenemos la idea, ¿no?, pues la imagen, ¿no?, de José Luis López Vázquez, de ese personaje divertido, extrovertido, en realidad? No. En realidad, no. No. Era un tipo muy peculiar, o sea, sumamente encerrado en sí mismo, muy poco dado a mostrar su real sensibilidad, que la tenía. Pero él era temeroso de manifestar esos sentimientos. Ajá. Fue un padre, aparte que, bueno, ausente en cuanto a que no podía hacer más cosas. O sea, trabajaba, claro. Porque, vamos, su actividad profesional era impresionante. Fueron 262 películas. ¿Películas? ¿Y luego? Películas. ¿Obras de teatro? De teatro, yo qué sé, cientos. Y series de televisión. O sea, es que llegó un momento, incluso en el año 67, creo que fue, que rodó 12 películas. ¿Estaba en casa? No. Imposible. Claro, y cuando estaba estudiando, que ya lo dice Olea en... En la película. El método Codos. Claro, claro, sí, sí. Stanislavski y Leches. O sea, estudiar. Parece que no, pero todo está aprendido. Todo está preparado. Claro, ¿no? claro. Y vale. Cuando empecé en el teatro en el año 39, es que llevaban 12 o 15 obras en repertorio, de clásico. O sea, aprendete 15 obras de Calderón, de Lope de Vega, de Garcilaso, autosacramentales. O sea, era una máquina de obtener información y de retenerla. Claro, además su forma, ¿no?, de trabajar, ¿no?, ese personaje, ¿no?, era muy, muy de él, ¿no? Lo comentáis en el documental, ¿no? Esa vis cómica, ¿no?, que tenía él. Sí, la vis cómica y la dramática. Porque también llega un momento que hay un salto cuantitativo en eso, ¿no? O sea, es un cómico pues muy amanerado en sus formas, pero de pronto Azcona dice, ojo, aquí tenemos un actor dramático también. Y es cuando se encuentra con Saura y ahí está la película, la primera. Luego hubo una segunda y luego una tercera. Y la cuarta no, porque no pudo hacerla por agenda. Tenemos una pieza que queremos compartir con vosotros, ¿no?, un poco sobre esa figura, ¿no?, esa excentricidad, ¿no?, de este actor, ¿no? Entonces, ¿podéis poner, por favor, el vídeo que es excéntrico de José Luis, para que lo veamos? ¿Tu padre
padre tenía una concentración absoluta. Era decir acción, y aquel hombre inmediatamente, el personaje poseía a José Luis López Vázquez y se convertía en el personaje que instantes después iba a representar. Y ese personaje no le abandonaba hasta que no decían corten. Como era una persona con oficio, en el mejor sentido de la palabra, y yo creo que ahí están las películas que lo demuestran, las funciones de teatro, era capaz de hacerlo, voy a decir, casi todo. Desde cuando lo descubrió el mundo en el Bosque del Lobo hasta Mi querida señorita, que nos dejó pasmados a todos, o La cabina, o La de Berlanga, o Atraco a las tres. Es que es una cosa pasmosa. Ya se puede. ¿Qué? Dar un atraco a esta sucursal. Toma. ¡Qué tontería! ¿Saben lo que he entendido? Dar un atraco a esta sucursal. ¿Y eso he dicho? Atraco a las tres es probablemente la obra maestra de Forqué. A primera vista parece un poco raro, pero es más fácil de lo que parece. Lo tengo estudiado científicamente, hasta con planos. No falta más que ponerlos en línea. Atraco a las tres tiene, además, la virtud de que, siendo una comedia muy divertida, es al mismo tiempo un retrato social y una película realista del momento, muy, muy conseguida, ¿no? ¿Quién me dice a mí que usted ha firmado este talón? ¿Yo? ¿Y quién es usted? Pero si soy yo, señor Galindo. No. Vaya usted a su casa, haga otro talón y cuando le ponga usted el rabito a la T como es debido, vuelve. Esa combinación entre la comedia y el cine serio, yo creo que está muy conseguida en ese guión y en esa puesta en escena de Forqué y, por supuesto, la conjunción de todos aquellos actores, ¿no? Ponente, chico, así se defiende nuestro dinero. Pero, claro, quizá la película se la come López Vázquez, ¿eh? Porque el personaje es muy potente y, sobre todo, tiene textos, tiene diálogos y tiene escenas que son las que han quedado en la memoria de la gente. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación. Usted me manda lo que quiera. Buenos días. A sus pies. Recuerdo, especialmente también ese momento en el que él llega a la oficina después de haber pasado una noche absolutamente gloriosa y lo cuenta con cada uno de sus poros, ¿no? En la forma de entrar, con esa alegría, con esa vehemencia absoluta que tenía y con ese acierto a la hora de colgar el sombrero. ¡Pájaro y volaré! Oiga usted, Galindo, pero alegre sacar a don Prudencio que ha llegado la primavera. ¡Aspire hondo! ¡Qué burla es esta! Está usted hablando con el director de la sucursal. Naturalmente. Usted creía que no iba a llegar nunca este momento, ¿verdad? Pues ya ha llegado. Muy bien. Sí, señor. Ya ni trinan los pájaros, ni vuela nadie, ni florece nada de nada. Son momentos, que inevitablemente se te quedan grabados, porque aunque no seas consciente de que estás ante, pues sí, probablemente el mejor actor que haya existido o que nosotros hayamos conocido, inconscientemente, insisto, se te queda en el imaginario. 9.500... Bueno, ahí teníamos una de las grandes películas, ¿no? Atraco a las tres. No sé si la habéis visto, si no, es altamente recomendable esta película. ¿Cómo es José Luis dentro de lo que es la figura de ese personaje que tiene tanta actividad, que tiene que ejercer de padre, pero a su vez tiene que luego convertirse, o esa transformación, ¿no? Porque él, sus orígenes no surgen del actor, ¿no? Él, sus orígenes era dibujante, ¿no? ¿Cómo hace esa transformación? Es toda una concatenación de casualidades. O sea, él entra como dibujante en el Ministerio de Información y Turismo, posterior que era de Prensa y Propaganda, y ahí está el embrión de lo que iba a ser el TEU, que es el Teatro Español Universitario, que era gente que venía de la barraca de Federico, de antes de la guerra, que no son depurados,
y les dan la oportunidad de montar un teatro popular. Y ahí él conecta, primero como dibujante, y luego ven que tiene capacidad interpretativa, que es un actor en esencia, y no sabe cómo hacer. Entonces hace todo, dibuja figurines, hace los decorados y también participa en los montajes teatrales y poco a poco también se incorpora al cuadro de actores del Teatro Español Universitario. Y eso pues va poco a poco y hasta que se da cuenta y le dicen, tú déjate de pintar, que tú eres un actor. Y llega a convertirse hasta el año 58, él mantuvo las dos uh-huh. los dos oficios. Y en el 58, cuando hace el pisito, dice, ya está. Cuelgo el mundo del arte pictórico y artístico y me hago actor. Y así fue. Yo creo que con certeza. Pero no dejó de ser dibujante porque pidió una excedencia al ministerio hasta el año 68, por si acaso. Porque él consideraba que era muy precaria la profesión de actor, que de pronto dejaba de sonar el teléfono y tenía ahí un recurso de poder volver al ministerio a seguir dibujando carteles. Le salió mal, ¿no? Sí, nunca se sabe, ¿no? Era muy mirado con eso y con otras cosas. ¿Y cómo es, Roberto, que has trabajado con José Luis García Berlanga, o Luis García Berlanga, trabajar con este tipo de directores y cómo también Berlanga, ¿no? Pues junto con Azcona, ¿no? Llegan a convertirse, ¿no? José Luis en un actor de referencia para ellos. Tenemos una pieza que si queréis luego la podemos, pero un poco como... Conocéis la figura de Luis García Berlanga, supongo, ¿no? A ver, me vas a permitir hacer una pequeñísima introducción a esta pregunta, me parece súper interesante, lógicamente por quién, qué es y lo que significa Berlanga dentro de la historia del cine español y cómo también el universo y las circunstancias y el destino pues llegó a unir a Berlanga y Azcona, que aquello fue una de las uno de los hitos, ¿no? No, y te pregunto de por qué tú has estado con ellos tratando y eso pues ya sí. Que no podemos tener. Entonces hay que tener en cuenta que en los años 50, segunda mitad de los 50, cuando Berlanga y Azcona y Bardem, etcétera, empiezan a hacer cine, estos rompen con una tradición del cine español anterior que había sido un cine folclórico, un cine patriótico, un cine donde salieron pues todas aquellas folclóricas, ¿no? Florian Rey, Benito Perojo y toda esta gente. Entonces, Berlanga y Azcona eran como la nueva generación, ¿no? Entonces, Berlanga y Azcona, bueno, y Bardem, etcétera, ¿no? Lo que tenían que hacer, entre otras cosas, era romper con todo lo anterior y eso significaba enfrentarse a la censura franquista, ¿no? Esto es importante, ¿no? Y ahí es donde, donde aparece la figura de José Luis López Vázquez. Dos apariciones fundamentales, que una es en la primera película que apareció 7 u 8 segundos aproximadamente, la típica historia, ¿no? De que hay un figurante de que lo hace bien y el director dice, venga, tú ven para acá, y ahí estaba José Luis López Vázquez como podía haber estado Pepito Pérez, ¿no? Entonces, aquellos 8 segundos en la película María Fernanda la Jerezana, del año 47, son fundamentales. Y entonces, como él estaba haciendo teatro, pues entre sus compañeros de teatro estaba otro actor, que no sé si conoceréis, de la época, que se llamaba José María Rodero, ¿no? José María Rodero, que era el marido de Elvira Quintilla, y Elvira estaba trabajando en la primera película de Berlanga, que se llamaba Esa pareja feliz. Y entonces pues también se repitió la historia, oye, que aquí hay un figurante
que no nos gusta nada, total que Rodero llamó a José Luis, oye, que aquí tenemos esto, que te vengas, ¿no? Y entonces pues apareció allí José Luis, hizo otra intervención también de unos pocos segundos, ¿no? 10 o 12, en 13 segundos, y ahí es donde Berlanga dice, buf, este tío mola. Promete. ¿No? Y son pues eso, 10, 12, 13 segundos de plano donde él es un vendedor en Galerías Preciados, etc. ¿No? Y ahí es donde entra en contacto con Berlanga y con Azcona, ¿no? Berlanga y Azcona tenían esa inquietud de, bueno, pues de retratar un poco, bastante, ¿no? La sociedad española de aquella época. ¿No? De ahí salen películas, pues eso, Esa pareja feliz, que luego hizo Bienvenido a Mr. Marshall, El verdugo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí Azcona se da cuenta de que López Vázquez es el actor que le da lo que quiere. Es decir, el actor que representa a lo español, ¿no? Al personaje normal y corriente, cotidiano, de aquella España de los años 50, ¿no? Con aquel bigote que tenía y que mantuvo en la mayoría de sus películas, etc. También se habla de ello en nuestra película. Tenemos una pieza Y ahí nació, es decir, desde ese momento, todas las películas que han hecho Berlanga y Azcona juntos, que son la mayoría de la filmografía de Berlanga, está López Vázquez, siempre. ¿Por qué? Porque representa ese estereotipo con el que todos los españoles se identifican, ¿no? Y que es absolutamente popular y que tiene eso, aparte de su talento como actor, etcétera, etcétera. Y ahí comienza el romance, digamos, ¿no? Y la amistad, sobre todo entre Berlanga, Azcona y López Vázquez. De hecho, fue Azcona quien años después le dijo a Saura, oye, este tío para Pipermín Frappé, que era una película absolutamente distinta a todo lo que había hecho antes López Vázquez. López Vázquez, cuando empieza a trabajar con Saura, es un giro profesional en su vida, porque es la primera vez que empieza a hacer personajes dramáticos, ¿no? Y él, que le estaba acojonado. Pues dice, yo nunca he hecho esto, ¿no? Y entonces, de hecho, sí había cierta inseguridad, tanto por parte de Saura como por parte de López Vázquez, a la hora de hacer ese tipo de personajes en esa trilogía de Saura, que es fantástica, ¿no? Entonces, esta es un poco la historia, ¿no? ¿Podemos poner el vídeo, la pieza de Berlanga? ¿Lo veáis? Usted, oiga. ¿Es a mí? Sí, sí, a usted. Acérquese, sin miedo. No le va a pasar nada, hombre. Solo queremos hacerle una pregunta, ¿eh? Pues ustedes me dirán. ¿Quiere decirnos por qué está aquí? Soy inocente, lo juro. De acuerdo. Pero ¿por qué no nos explica la verdad? No somos policías ni jueces. Es que, ¿tienen un pitillo? Sí, ya lo creo. Muchas gracias. José Luis resultaba como muy cercano a la gente, porque yo creo que lo considerábamos uno de los nuestros, ya su propia pinta. Ponedme una firma y moveré el mundo. Seguramente no ha habido alguien más español que él en ese sentido. Y esa es una de las claves también de su calado, de su enorme calado popular, ¿no? Yo lo recuerdo de niño, ¿no? En esas comedias tontorronas de los 60 y de los 70, pues persiguiendo siempre a macizas inalcanzables y haciendo la pelota al jefe. Y eran películas muy curiosas porque eran de doble filo. Cuando eras niño te reías y cuando las ves de mayor te das cuenta que en el fondo eran películas muy tristes, ¿no? Muy tristes porque reflejaban de alguna manera muy bien toda la tristeza y toda la tragedia de la posguerra en España. La posguerra es un concepto que en España se alarga hasta prácticamente la muerte de Franco, ¿no? Y ese hombre que tiene hambre de todo, ¿no? Que tiene hambre de vida, que tiene hambre de sexo, que tiene hambre de dinero, ¿no? Has sido tú. Tú has sido el que se echaba esto en la basura y has dicho,
Pepe, coge lo que es para ti. Yo lo he oído. Es un milagro, ¿no? Los grandes actores son siempre capaces de coger esas miserias personales, esas frustraciones y llevarlas a la pantalla. Ah, y lo del bigote, un bigote a la fuerza, tanto con el bigote. El bigote que además es ese bigote tan español, tan franquista, ¿no? Ese bigote de funcionario, ese bigote de señor que está detrás de una ventanilla. En López Vázquez ese bigote es como una especie de marca que remite un poco al bigote falso de Groucho y que él hubiera querido que fuera un bigote falso, pero no es un bigote falso, es un bigote real. Menos vacas, pero mientras sigan haciendo pantanos. ¡Qué demonio de hombre, señor Galindo! No es extraño que gente tan interesada en profundizar en el alma española y en la personalidad española como Rafael Azcona y Berlanga lo tuvieran como su actor de referencia, su actor favorito, su actor fetiche, porque reunía todo lo que ellos soñaban en un actor, ¿no? ¿Se acuerda de mí? Soy el hijo de Quintanilla, el de las herrerías. Y enseguida hace su obra maestra, su primera obra maestra, o la tercera o la cuarta, no sé, que es Plácido, ¿no? Plácido de Quintanilla, el de las herrerías, que es un personaje magnífico, como toda la película, ¿no? Así son todos estos. El organizador, que no tiene un duro, que no sabe dónde sacarlo, que se acomoda, que tiene que estar paliando con el elemento del carricoche, del motocarro, y con las señoras de la junta, y tiene que ser pío, y ni es pío él, ni nada, es un sinvergüenza, pero con el cuello duro. Yo tenía un amigo que vivía de eso, que no tenían un duro de donde caerse muertos. Yo me inspiré en ese personaje, para hacer Quintanilla. Plácido, la mujer, sí, Plácido, sí. A usted no le cuesta nada, ahora, después de la boda. En Plácido, que son unos años muy cursis, con criada con Kofi y tal, entonces, y entra José Luis y se ponen a dar vueltas por la casa que hicieron. Yo no entiendo cómo cojones hicieron eso, o sea, es que es imposible. Y a todo esto, la cámara siguiéndoles, o ellos siguiendo la cámara, me da exactamente igual. Pero una escena que empiezan a... Y se veía siempre los fondos, entraban por la puerta, salían, llamaban de abajo, volvía el otro llamando. Agustín González, con eso que... convenciéndole a José Luis... Bueno, era toda una cosa asombrosa. ¿Qué importa que esté usado esto? Por Dios, entonces no se lo prestaría a la grande llama. Puñetero de Berlanga, que siempre habla de lo caótico, que a él no le importa aquello, de la técnica, aquel, y decir lo que dije. Es como el lago de los cisnes. Es Petrusca, Plácido. A tu sonríe como una reina. Oye, cartas, hay una cosa en Plácido, además, que es todo este barullo, todo este movimiento, bueno, es decir, toda esta cosa coreográfica sin parar, y es gente que no se mira, que no se entiende, no se conocen los unos a los otros. Esta cosa del aislamiento, de la soledad absoluta de todos y cada uno de los personajes, cada uno en sí mismo encerrado en su propio mundo, ¿no? Pueden comerse el pavo, ofrécale al pobre cordialmente. Ya no hay, se acaba. Bueno, pues ahí es el sello de Berlanga, ¿no? Ese plano secuencia, ¿no? Que supongo que todos conocéis, esa técnica que tenía Berlanga, ¿no? De hecho, tuve yo la suerte también junto con Roberto de trabajar ese plano secuencia, esa preparación, ¿no? que había antes de rodar, ¿no? Que ha cambiado mucho, ¿no? El cine de antes, ¿no? En cuanto a hasta qué punto la técnica ha facilitado que se pueda, digamos, improvisar o mejorar o antes... era todavía más artesanal, más medido a la hora de preparar lo que es el plano, ¿no? Yo creo que José Luis, yo he hablado con él mucho de estas en conversaciones de cerveza y lo explica muy bien, porque recuerda, entre otras cosas, porque él cuando era niño, pues algún rodaje de su padre iba, ¿no? Y entonces, claro, ahora tenéis estas cámaras, ¿no? Y que pues, bueno, los modos como un Steady y no sé qué, pero cuéntales cómo era manejar aquellas Mitchell que eran como... No, es que es inexplicable, lo dice Resines, dice, ¿cómo era posible de hacer eso con una cámara que pesaba 50 kilos? Y unas vías de traveling que eran como de raíles de la Renfe. Y mueve eso... hasta que se inventó la Steady, eso era a base de fuerza humana. Y el concepto de rodaje
la estructura de narrativa, pues en el caso de Berlanga, pues fíjate, o sea, eran dos jornadas de ensayo para un plano. Un plano que duraba... Los mil pies del chasis. De la lata, del chasis. Claro. Y si se quedaban 850, había que cambiar el cacharro. Eso nos pasó, ¿no? Con el sueño de la maestra. Esto no lo contó Marisol Carnicero. Marisol Carnicero es una señora que sale en esta película, que fue la primera mujer directora de producción en el cine español. Entonces empezó a trabajar con Berlanga, pues yo creo que en las escopetas, en los nacionales, escopeta nacional, patrimonio nacional, Nacional 3, y a partir de ahí hizo todas las películas de Berlanga, que producía Alfredo Matas. Entonces Marisol pues empezó a ser directora de producción, ya os digo, la primera mujer directora de producción del cine español, ¿no? Y entonces Marisol un día me contaba que, claro, la primera vez que rodó con Berlanga estaba acojonada, porque se habían pasado a lo mejor 4 días ensayando un plano, solo ensayando un plano, 4 jornadas, y no habían hecho nada. Entonces Marisol decía a mí, joder, me van a dar la bronca, no sé qué, porque no... Oye, hace 4 días que no rodamos un plano, etcétera, etcétera. Entonces Berlanga le decía, vamos a ver, Marisol, así muy paternalista y tal. Dice, no te preocupes, porque hemos estado ensayando todo el plano secuencia, con todos los movimientos, todos los movimientos de cámara, y mañana rodamos el plano. Y efectivamente así era. Pero Marisol estaba que creía que la despedían, ¿no? Porque Berlanga ensayaba, pues eso, cuando hacía un plano secuencia que dura 10, 12 minutos, como en Plácido y con las escopetas, etc., pues claro, son movimientos de atrás para adelante, la cámara moviéndose, la grúa que sube, una acción que transcurre detrás de la acción principal, otra acción que transcurre detrás de la acción principal, en fin, es una locura, ¿no? Y entonces, claro, todo eso está súper medido. Como dice Sacristán en esta película, Berlanga, que no le quitaba importancia a todo, dice, ah, esto no sé qué, esto lo hacemos no sé cuánto, pum, pum, pum. Pero, efectivamente, la coreografía de una película como Plácido pues es comparable a lo que decía Sacristán, pues a la puesta en escena del Lago de los Cisnes o de Petrushka o de lo que fuera, porque estaba todo medido al milímetro. Entonces eso requería de ensayos, máxime cuando, por otro lado, Berlanga le daba mucha libertad a los actores. Es decir, hay mucha improvisación en todo lo que los diálogos de los actores, etcétera, etcétera. Berlanga les dejaba muy libres. Si me permitís una anécdota, Berlanga un día se apostó con José Luis García que un plano, que una secuencia, independientemente de que fuera plano secuencia o no, funcionaría perfectamente si a los actores les das la idea, esta secuencia va de esto, ¿no? A partir de ahí improvisáis, ¿no? Que Berlanga lo hizo en alguna ocasión, ¿no? Y entonces García esto no se lo creía. Y entonces hicieron ahí una apuesta, que no sé cuál es el desenlace, pero bueno, esta era la especie de conflicto, en el mejor sentido de la palabra, ¿no?, que tenían entre García y Berlanga, ¿no? Otro día hablamos de García, porque ayer vi el crack. Bueno, esta es otra historia. Ok. Sí, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Muy bien. Pues tenemos una pieza que antes no la hemos podido poner, que es la de Excéntrico, en donde se ve precisamente esos matices de José Luis. ¿La podemos poner para comentarla? La ingeniera. Y ella sacó una fotografía de los generales. ¿Ah, sí? Cuando Berlanga se da cuenta de los mimbres que hay en ese actor, es cuando ya le da el papel del Renovales, de Juanito Renovales, en Novio de la Vista. Sus
prendas personales son cautivadoras. Sus encantos... Luisa cometió el novio a David. Y como siempre, con sus dudas y sus cosas y su parroquismo y su censura y darle la vuelta y ver cómo ponía estos generales que no fueran generales y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, ese carácter de Luis tan extraño, maravillosamente extraño. Ahí tenía también esa vis cómica, esa cosa también muy, muy chaplinesca, muy de mueca, muy de postura, muy de estudiar el personaje, porque lo que es innegable es en la labor de mi padre en cuanto a elaboración del personaje es ímproba, ¿no? Ese punto, además, ese punto, por así decirlo, como de exceso, que en ningún momento suena a exceso, ¿no? Ese punto de saber dónde puedes dar la última vuelta de tuerca al personaje para, en fin, hacerle para buscar la singularidad, sin más ni menos, que otro no. Eso es lo que tenía tu padre. ¡Ay, qué bonito soy, madre! ¡Y qué bigote más adhesivo tengo! Todas las posibilidades que cabían de exageración, él podía, las controlaba maravillosamente, ¿no? Es decir, era un actor, un magnífico actor exagerado cuando quería serlo, ¿no? Química. Dos. ¿Quieres dejar de hacer ruido? ¡Y no cantes más! Pasaba muchísimas veces. A veces los directores le dejaban. Y eso, en algunas partes, era muy bueno y en otras era muy negativo. ¡Quítese de mi vista, desdichado! ¡No quiero verle más chupagomas! ¡Melenudo! ¡Alto! ¡Ye, ye! Pero cuando le dejaban pasarse, lo hacía perfectamente, ¿no? Sabían perfectamente, estaba ensayadísimo cómo hacerlo y cómo tenía que moverse. Y te hacía mucha gracia, claro. ¡Es un memo mental melenudo musical! ¡Pero ya me encargaré yo de desmelenarlo musicalmente con esta! ¡Hombre, qué! Todo es en él creíble. Incluso desde la más absoluta de las exageraciones, ¿no? ¡Es una idiota de libro de texto y de todo tiene la culpa tú! ¡Anda mi madre! Por no haberle dado una educación estructurada, que así está España, sin estructurar. Y por eso no entramos en el mercado común. ¿Qué ideas tenéis? Memo mental del libro musical. Memo mental, ¿os habéis dado cuenta que el chico era Camilo VI? Que Camilo VI ya también es un abuelo. Más momia que abuelo. Bueno, vamos a ir finalizando ya esta presentación, que ya se nos echa el tiempo encima. Y no sé si teníais alguna pregunta que hacer a Roberto, José Luis. ¿Preguntas? ¿No? ¿Preguntar algo? ¿Aprovecharos? Luque. Para José Luis, ¿qué tanto conociste a tu padre haciendo este documental? Porque al principio decían que era una persona que trabajaba mucho en casa y una de tus hermanas dijo también que estaba muriéndose de ganas por ver el documental. ¿Qué tanto lo conociste tú? A ver, yo afortunadamente los últimos años de vida de mi padre estuve muy, muy, muy enlazado a él. O sea, y yo tenía un conocimiento de su persona y de sus sentimientos propios muy, muy profundos, cosa que mis hermanas no tuvieron oportunidad. Pero bueno, yo tuve la suerte de poderme aproximar a él y disfrutar de 8 o 10 años de una, bueno, pues una confidencialidad o una amistad que me unió. O sea, que para mí no era nuevo, o sea, para mí no era un desconocido. Aparte que también me interesó desde el principio conocer su persona y conocer su filmografía y por qué no estaba en casa, porque se dedicaba a hacer eso. O sea, ahí tuve esa fortuna, ¿no? ¿Tienes alguna película que como que pida el sexo y a su papá? A ver... Sí, repítelo, ¿vale? ¿Cuál sería la película favorita que diría usted de su papá? Es que no me puedo decantar por ninguna en concreto. O sea, aquí pues hace referencia a Atraco a las Tres, es una comedia soberbia. Mi querida señorita es una película extraordinaria y además muy, muy, muy valiente para la época. Si no la habéis visto, aconsejo que la veáis. O
sea, es maravillosa. Aparte de su labor como actor, la película es impecable. El Jardín de las Delicias, por ejemplo, de Saura, que es la segunda colaboración, también es una película magnífica, ¿no? Y luego, pues hay comedias que son muy tontorronas, pero que también tienen su valor. No se pueden desdeñar. Ahí están. Y son reflejo de ese momento del país y de la sociedad española. Eso es innegable. Y no se puede desechar. Hay que verlo. Eso hay que verlo. Pero en concreto, ninguna. Son muchas. ¿Preguntas? La cabina, ¿no? También es una... Hombre, la cabina marcó es un hito en la historia del cine español y de la televisión. Fue el primero, bueno, creo que el único Emmy, ¿no? No, ha habido más, pero vamos, sí. Fue el primero. Que para la época, joder, era un acontecimiento, ¿no? No, eso fue, vamos, apoteósico. Tenemos una pieza de la cabina, podemos ponerla. Si me tengo que quedar con una película, me quedo con La Cabina, porque lo pasé mal. Es probablemente el mejor corto, si es que es un corto, de la historia del cine, ¿no? Y que es una película aterradora y a la vez es una interpretación magistral. Un acierto el poder hacerlo, ¿verdad? Me llevaron a un rodaje un libro de Televisión Española y les dije que no. Y bueno, pues, me dejó el guión y claro, pues, me quedé asombrado porque me impactó muchísimo. Era un argumento y una tesis fenomenal. Entonces llamé al agente mío y dije, oye, mira, negocia con la producción que tenemos inmediata para que yo pueda hacer esta película. Hacía falta un actor con muchos recursos expresivos y que todo lo dijera con el gesto, con las miradas, un mimo espléndido, ¿no? Y yo pensé que ese actor tenía que podía ser perfectamente López Gasca. Es una de las obras más importantes de Antonio Mercero, pero creo que como interpretación es perfecta, como siempre. Grande. Es que incluso ese plano de la mano está interpretado. O sea, esa mano no es una mano baladí. Hay algo más, ¿no? Y esto se rodó en 10 días. Mes de agosto en Madrid. Con 40 grados a la sombra. Metido dentro de una cabina que se moría. Era tremendo. O sea, fue un rodaje. Él lo recuerda, me lo decía. O sea, terrorífico. Traje corbata y dentro de una cabina. Eran plásticos, plexiglás, sí. Que tenían que ir desmontando para que entrara un poquito del aire, es que si no se moría. Sí. Y se nota. Y sin un puñetero diálogo. Y sin nada. O sea, nada de hablar. O sea, era todo gestual. Era todo... Sí. Bueno, entonces dura como 35 minutos, creo. Es un mediometraje que hizo Televisión Española en el año 72, uh-huh. Sin un puñetero diálogo. Nada. O sea, es la expresión más... No sé, la más alta expresión que puedes encontrar en un actor. Yo no sé si... Yo no sé qué actor habría ahora que pudiera hacer eso. No lo sé. Complica. Muy difícil. ¿Alguna pregunta más? Por ahí. De cara al documental, para vosotros,
ha sido lo mejor y lo peor de realizarlo en conjunto? O sea, puede ser lo mejor desde pues, todo el asunto de rodaje, las entrevistas, el haber reunido a tantas personas de renombre en torno a la figura, y lo peor pues, puede ser desde obstáculos que... O, como decía José Luis antes, de que ha habido, pues que no habéis podido entrevistar a quienes quisierais y demás. Pues el obstáculo principal ha sido la financiación, como siempre, ¿no? El pequeño detalle. Entonces llegó un momento en que teníamos que decidir si seguir adelante con el proyecto o aparcarlo nuevamente, porque esto fue a la tercera bala vencida, es decir, primero lo intentó José directamente con su padre en vida, luego hubo un segundo intento, hará 3 o 4 años, ¿no? Cuando lo volvimos a intentar, que tampoco pudo ser, y luego ya, aprovechando que era el centenario del nacimiento, pues dijimos, pues venga, vamos adelante, pero te llevas muchos sin sabores, digamos, cuando tratándose de una figura como la de José Luis López Vázquez, comparable a quien queráis, o sea, también lo decía David Torres, a Jack Lemmon, o a Mastroianni, o a Sordi, etcétera, ¿no? Pues que Televisión Española, Ministerio de Cultura, etcétera, pues no haya entrado en esta cosa. Entonces, es un momento difícil que tienes que decidir. Aquí José Luis decidió tirar para adelante y bueno, y ahí está, ¿no? Y yo creo que evidentemente para bien, ¿no? Porque ha sido una bonita experiencia. Y luego, pues, hombre, hay una satisfacción. Yo siempre digo, y esto me habréis escuchado decirlo alguna vez, yo como profesional de esto tengo una inquietud y es que cuando algo me emociona, tengo la necesidad de compartirlo con la gente. Yo creo que esa es la esencia de este oficio, al menos para mí, ¿no? Y esto es una satisfacción. Es decir, cuando ves interpretaciones de López Vázquez o cuando ves, yo qué sé, cualquier cosa que de alguna manera te toca la fibra, ¿no? Tienes la necesidad de compartirlo. Y aquí, pues, hemos logrado compartirlo. Y sobre todo, desde un, no sé cómo llamarlo, desde un cariño, no a López Vázquez, que también, ¿no? Pero al cine español en general, ¿no? Yo soy un acérrimo defensor del cine español en general. A ver, siempre hay cosas que evidentemente no te gustan y no funcionan, etcétera, etcétera, pero que creo que en definitiva todo tiene un significado. Entonces, el hecho de que José Luis López Vázquez haya existido como actor entre los años 40 y los 2000 y algo, y los 2000 y poco, en una España que él nació bajo la monarquía de Alfonso XIII. Luego vivió la guerra, luego vino el franquismo, luego vivió la transición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, López Vázquez ha estado ahí durante todo este periodo y en todo momento ha sido una especie de escaparate, ¿no? de los momentos históricos que ha vivido este país a lo largo de los últimos, pues eso, 70 años, ¿no? Podríamos estar hablando toda la vida de esto, porque luego ya si te metes en los detalles de la interpretación, es decir, si ya... Cuando haces un documental, evidentemente, tienes que aprender y tienes que comunicar lo que estás viendo. Entonces, eso te hace fijar en determinados detalles de interpretación que no habías descubierto y que te emocionan, ¿no? Y entonces, compartir esto es una satisfacción inmensa. Y luego, por último, si me permitís, el hecho de poder mostrároslo, ¿no? Porque hemos hecho como 4 o 5 o 3 coloquios, ¿no? con público y gente, y en todos nos han dicho, joder, qué ganas de ver las películas de López Vázquez, ¿no? Entonces, esto es fantástico, porque ya os digo, Flixolé,
vale 3,90 creo al mes y podéis ver el 80% de las películas de López Vázquez, ¿no? Tenéis Mi querida señorita, tenéis El verdugo, tenéis Plácido, tenéis toda esta comedia que se llamaba De consumo, ¿no? Que hacía generalmente Mariano Ozores y Pedro Lazaga, etcétera, etcétera, que también tiene un significado. Es decir, porque era la España de los años 60, de los años 70, cuando vivíamos el boom del turismo, es decir, cuando empezaron a venir turistas a España de manera masiva y entonces pues, empezaron a hacer todas esas películas donde López Vázquez o Alfredo Landa o Pepe Sacristán, etcétera, pues iban a Torremolinos o a Benidorm o no sé qué a perseguir suecas, ¿no? Que esto, pues evidentemente, pues ahora sería una aberración, ¿no? Pero que era la España de ese momento. Y entonces, desde el punto en que el cine es reflejo de la historia y de los usos y las costumbres de un país, esas películas a mí me parecen absolutamente válidas, porque son una iconología de esa España de los años 60, 70, y a mí me parecen maravillosas. Entonces, declaración de principios, adoro el cine español. No, pero es importante lo de compartir. La satisfacción de poder mostrar todo eso. Yo he aprendido, por ejemplo, o sea, yo me he visto todo, porque en la película son 65, me parece, ¿no? No, tú lo sabes. 64, 65 piezas. Sí. Claro, pero eran 270 y tantas que yo me he visto. Y darle esa estructura a la película, el justificar lo que se cuenta con lo que se ve, eso es un... Es un trabajo de chinos, vamos. De chinos, pero de una satisfacción absoluta. Y queda ahí. Y yo creo que eso es... A mí me parece... solamente por eso haría otra. Sí, sí. Pues, ahí estamos, a ver. ¿No? Bueno, ahí tenemos cosas. Ahí tenemos nuestras cosas, sí. Pero sí, yo he descubierto películas que a lo mejor o no conocía o no había prestado la atención suficiente. He descubierto películas como ¿cómo se llama? Una extraña pareja, ¿no? Se llamaba una pareja... La de Lina Morgan y López Vázquez. Una pareja distinta. Una pareja distinta. Impresionante. O sea, ahí López está bestial. Sencillamente bestial. Y no es una de las películas más conocidas, porque dices, bueno... Es muy compleja, tal, ¿eh? Plácido, no sé qué, no. Una pareja distinta con Lina Morgan. O sea, impresionante. Lina Morgan con barba. Lina Morgan con barba, sí. Y, no sé, hay muchas cosas que descubres, que es otra de las grandes satisfacciones de este oficio que hacemos, ¿no? Que la gente curiosa, pues, investiga y descubre y comunica, ¿no? Esto es maravilloso, ¿no? Pues vale, pues vamos a dejarlo aquí. Un aplauso a... a todos. Muy bien, muchas gracias. Okay.